buenas tardes y un saludo a todos los seguidores de Entre Líneas. Les comunicamos, nos encontramos en lo que es el Ortiz Mena y calle Juan Bernardo, donde elementos policíacos traen una persecución de sujetos que han privado la libertad a una persona, un hombre, con armas largas. Lo venían siguiendo desde lo que es la colonia Cerro de la Cruz. Esto generó la movilización de los elementos de las diferentes corporaciones, que les perdió en las calles de Cerro de la Cruz, pero ya lograron ubicarlos y detenerlos en el cruce de los tribunales y San Bernardo, donde ya están detenidos. Observar uno de los detenidos en el piso, ya está asegurado, como les indico, por los elementos de la policía municipal, fiscalía y elementos de las fuerzas estatales. Les indico, esta camioneta acá de color verde fue reportada en la colonia Cerro de la Cruz con sujetos quienes portaban armas largas, por lo que comenzó una fuerte persecución. También en el Halcón, uno de la policía municipal comenzó a seguir el vehículo hasta llegar aquí en el cruce del Ortiz Mena y San Bernardo. Pues hubo disparos entre estos sujetos armados y los elementos policíacos, ya que uno de los puntos pues se encuentra lesionado. Hay casquillos percutidos sobre el Ortiz Mena. Es un detenido. Informan, por el momento es un detenido. Les indicaba que había una persecución luego de que reportaron en la colonia Cerro de la Cruz una persona, un hombre que había sido privado de la libertad. Había sido privado de la libertad por sujetos con armas largas que viajaban a bordo de una camioneta Chrysler color verde. La ubicaron sobre el periférico de la Juventud. Luego de un intenso recorrido por calles del Cerro de la Cruz, se había perdido la camioneta, pero al momento que la ubicaron comenzó a huir, no paraba su marcha hasta que comenzaron disparos entre las personas. Como pueden observar, pues perdió el control de la camioneta y terminó impactando contra un poste de concreto, el cual derrumbó. Los elementos de la policía municipal están brindando los primeros auxilios. Estamos
retirando un poco más cada vez, porque hay casquillos percutidos, como les indico, sobre el Ortiz Mena, donde comenzaron el tiroteo. Le repito, esto es el cruce de la calle Ortiz Mena, de la avenida Ortiz Mena y Juan Bernardo, donde por fin se logró la detención de uno de los sujetos que ha sido reportado. Les indico, todo esto comenzó en la colonia Cerro de la Cruz tras el reporte de una persona privada de su libertad por sujetos fuertemente armados que viajaban en una camioneta Chrysler color verde. Es por eso que comenzó la movilización hacia la colonia Cerro de la Cruz. Posteriormente, pues no se localizaba la camioneta. Elementos policíacos lograron observarla cuando iba a tomar hacia el periférico de la Juventud, dando vuelta por el Ortiz Mena, donde comenzaron los disparos. Ya, como les indico, un detenido está siendo atendido por primeros auxilios por policías municipales. Ya todo el lugar ha sido asegurado por los elementos, como les indicaba, con el apoyo del Halcón uno. Iban siguiendo esta camioneta. Se desconoce por el momento dónde se encuentra la persona que había sido privada de su libertad y si otros sujetos hayan logrado darse a la fuga.